Una serie de encuentros al interior del penal de máxima seguridad de Ancón ha generado alarma en la fiscalía. Se denuncia la reorganización de los cuellos blancos del puerto. El abogado Humberto Banto tiene un cliente al que visita en este penal, el exgobernador regional de Ancash, César Álvarez. Una vez adentro, se ha registrado una visita con uno de los líderes de la organización criminal, Walter Rigos Montalva. El 1 de marzo, según fuentes fiscales, se habría producido el encuentro entre Humberto Banto y Walter Rigos en el pabellón de prevención del penal. Doctor, usted se reunió con Walter Rigos en los primeros días de marzo. A Banto niega esta reunión, pero es el propio INPI quien lo desmiente. De las imágenes de las cámaras de videovigilancia del área de prevención se advierte que el abogado Abanto no solo se entrevistó con el interno César Álvarez, sino también con el interno Walter Rigos Montalvo. Sin embargo, esta última visita no aparece registrada en el sistema de control biométrico ni en los cuadernos de control manual. Sin embargo, tuvimos acceso a este registro de incidencias del penal. Humberto Abanto llegó a las 3:30 de la tarde. En el pabellón de prevención se encontraba Walter Rigos. Esto el viernes 1 de agosto, día en que no estaban permitidas las visitas. Pero minutos antes del comunicado del INPE, así respondía el abogado. Éticamente, ¿no le parece indebido que usted se reúna con un investigado del caso madre, que es Cuellos Blancos, cuando usted está defendiendo a otro investigado de los Cuellos Blancos? ¿Bajo el código de ética de quién? ¿Suyo? Suyo. ¿Bajo el código de ética de abogados? No, suyo, como persona. ¿Y dónde, si yo no estoy haciendo ninguna conversación sobre el caso que defiendo? ¿Cuál sería la falta ética según su punto de vista? No sé, reunirse con un sindicado como cabeza de una red criminal. Le quiero explicar claramente, para que entienda. El límite de actuación de las personas es este. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Entonces no me invente usted limitaciones que no han sido puestas por el legislador. ¿Estamos claros? Pero el encuentro del 1 de marzo no habría sido el único. Este documento es prueba irrefutable de otra conversación entre Humberto Abanto y Walter Rigos en el penal de Ancón. Conversación que terminó en un favor al ex hombre fuerte del Callao. Hace enero de este año, sí. Él me abordó, me saludó, dijo que conocía mi trabajo. ¿Y cuánto tiempo duró esta reunión? Minutos, menos que minutos. Y ahí fue que me dijo que él no recibe visitas y que lo ayudara, por favor, presentándole este escrito a Ocman. ¿Y este encuentro fue registrado? Totalmente, yo no sé si lo habrán registrado, porque eso me abordó a mí. Yo estaba entrevistándome con mi cliente. ¿Pero estos encuentros no tienen que ser registrados por el INPE? No, pero mi encuentro con mi cliente sí estaba registrado. No, pero su encuentro con Walter Rigos, quien no es su cliente. Pero es que no me he encontrado con él, él me ha abordado a mí, entiéndame. En la fiscalía sospechan que los procesados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto buscan reorganizar su hipótesis y unificar su versión a la hora de ser interrogados. Y es que los tentáculos de los hermanitos aún siguen penetrando nuestro endeble sistema judicial.